Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy bien. Hoy te tengo un video especial y de verdad que déjame en los comentarios si te gusta el Hades. Para mí, un robot especial, siempre me ha gustado. Le tengo cierto cariño al Hades y lo vamos a revivir con las armas nuevas de la actualización 8.6 para que veas que próximamente, cuando esto se vuelva más accesible para todo el mundo, vamos a poder disfrutar de una combinación efectiva, ¿sí? Esto es un simple abre bocas. ¿Cómo utiliza el Hades? Tips. Le coloqué un Nuclear Amplifier, un Reparación Amplificada y un Last Stand. ¿Por qué Last Stand? Joder. Si juegas en campeón, tú lo sabes, ¿sí? Seraph, Angler, toda esa vaina que te mata así. Usé Trixie Hope porque tengo muchas pilas de energía, pero si te pones a fijar, a ver el gameplay, es que también juego de forma agresiva, ¿sí? Esta combinación te va a funcionar también para mantener la distancia y puedes usar otro piloto. Lo que sí te aconsejo es que le coloques conductor agresivo y explorador. Fíjate que te va a dar más velocidad y hoy en día es clave que estos robots tengan velocidad. Le coloqué experto en blindaje, más durabilidad, y le coloqué la última que se llama Guerrero Terco, que también me ayuda muchísimo con puntos de defensa. Súper bien, ¿sí? Las armas son estas. Ayer hice un video, hay demasiados comentarios acerca de estas armas, que están chetadas, que están fuertes, no sé qué. Ayer hice un video explicando mi punto de vista, y hoy lo vuelvo a decir. El problema no son estas armas en sí. El problema es el robot nuevo, el Angler, y el robot nuevo este, Nether, creo que se llama, que tiene 5 saltos de dash, y en los 5 saltos de dash va a romper escudo. Y en sí el problema es el tiempo de recarga de sus habilidades. Sí, uno tiene 10 segundos, el otro también. Así que bueno, de verdad que si aumentan ese tiempo a 16 y a 15, yo creo que no estarían tan fuertes ambos robots. 500 metros. Puedes mantener distancia. A mí me encantó, de verdad. 0.6 de recarga. Ni un segundo. Así que vas a poder tener bastante fuego, ¿sí? Para hacer daño. Tiene una habilidad especial esta arma. Y fíjate, paf, le metes un pepinazo. En el segundo, 110% más. Y en el tercero, 400% más. Suena muy fuerte, pero la realidad es que si juegas en ligas altas, muchísima gente tiene drones y ya en el segundo puede ser que se active el escudo y pierdas el tercero, ¿sí? Ojo con eso. Ok, utilicé la Puncher porque es lo que mejor va por las distancias, 500 metros también. Y vámonos con el gameplay ahora sí para que te lo vaciles. Este gameplay es de Liga Campeón. Y al final vas a ver el nivel de los enemigos. Por favor, ve el nivel de los enemigos antes de decir cualquier bobada. Yo no juego. Me sale gente de Liga Experto, sí, yo lo admito. De Liga Maestra también. Pero yo trato de no jugar aquí en el canal un gameplay para ustedes con gente débil. Porque es muy fácil destruir a la gente débil, ¿sí? A la gente que, pues, el matchmaking, cómo funciona. Ok, fíjense, yo estoy aquí viendo el gameplay y lo primero que me gustó fue esto. Joder, el daño que le haces a la pelota. La pelota mucha gente la usa con la bola esa blanca, ¿sí? O con el Nebula, y de verdad que como aguanta tanto, le puedes hacer bastante, bastante daño. 1000 puntos, Pixonic. Esta arma me gusta por una sencilla razón. Te pones a pensar, ¿qué robots tienen anclaje liviano? Aparte del nuevo y aparte del que, y casi todos son robots que no brillan por ser meta. Por ahí les voy a traer un video del Mender, súper bien. El Ares, súper bien. El Hades, súper bien. ¿Por qué no? Esta arma le hacía falta a estos robots para tener, ¡paf!, tú sabes, cómo defenderse de la meta castrosa que hay hoy en día en campeón. Te ciegan, te parten en pedazos súper fácil. Entonces, pues, yo le doy 10 puntos a esta arma. Malos son los robots nuevos. Y bueno, también les iba a decir eso. Que ustedes saben que yo hace unas semanas, estaba con la pelea en contra de los Metalovers, ¿sí?
Y voy a volver a lo mismo, ¿sí? Porque es que es lo que yo soy. No me gusta la meta, no me gusta depender de la meta. Y me gusta dar consejos para que tú tampoco dependas de la meta. Y después de un balance, digas que el juego no sirve, ¿sí? Entonces voy a volver, pero voy a explicarle a todo el mundo que si tú juegas en clan, yo respeto que tú uses meta, me parece súper genial. Es más, lo respeto 100% porque sé que clan versus clan en campeón necesitan meta. Pero los videos que voy a hacer no van a ser con la idea de ofender a nadie, simplemente porque estoy cansado de la meta. Y no tan solo de la meta, sino de la meta como la del angler, ¿sí? Que no tiene sentido. No tiene sentido. Para mí no tiene sentido. Ok, otros puntos positivos. ¿Por qué le coloqué reparación amplificada como módulo pasivo? ¿Y por qué le coloqué el de Onébula? Bueno, después de probarlo muchísimas veces, esta es la mejor combinación que yo encontré para mi estilo de juego. Distancia mediana y ir a defender las balizas. Ojo que yo juego así, ¿sí? Después de eso me di cuenta que no importa si tengo un dron de ataque, no importa mucho porque me lo mataban muy fácil. No sé si vieron al principio que yo salí por la baliza, me atacaban unos Siren. Entonces yo le coloqué Nébula porque Nébula te da la posibilidad de colocar dos microchips de defensa. Y como esta cuenta es la que me he puesto a Pixonic, le coloqué 160 puntos de defensa. Cada vez que ustedes me ven utilizando reparación avanzada, gasto 40 pilas de energía y activo también 160 puntos de defensa. Así que por ese motivo es que me ven jugando y aguantando tanto con este Hades. A mí me gustó, me divertí, no tienes idea cómo me divertí. Y en este gameplay destruí a varios Metal Lovers. No tienes idea cómo me divertí jugando con estos robots que a mí me gustan. Yo creo que el juego tiene que tomar como que un descanso y darse cuenta que el Angler y el robot nuevo, con la habilidad nueva de los dashes y los tiempos de recarga de esas habilidades están mal, acomodarlas y que el juego siga fluyendo. Porque bueno, el Angler con estas armas ya le puedo hacer frente con un Mender, le puedo hacer frente con un Hades. Si se me pega me mata porque es que te ciega y luego no te deja disparar nunca. Pero bueno, gente, de verdad que hoy les quiero mostrar a este Hades. Yo sé que muchísima gente le gusta este robot y ojalá que no nerfeen o balanceen a esta arma, porque a mí en lo particular me ha gustado. Y ya saben por qué. Inclusive puedo jugar hasta con el Raven, que ahora tiene un piloto, se lo voy a mostrar, tiene un piloto que le da sigilo. Joder, hasta puedo jugar y jugar bien. Que no nos maten de una vez. Que no me destruyan tan fácil y hacer daño, ¿sí? Porque la cuestión es hacer daño. Estas armas son efectivas en contra de los Kairos, en contra de los tanques, ¿sí? Y bueno, si son robots como el bichito este, ¿cómo se llama? El Siren, el Oteo, Harpy, toda esa. A eso lo matas hasta con una nave espacial, matas a esos robots. Pero con estas armas también son bastante, bastante efectivas. No utilicé nada de estas armas con rompeescudos porque, como les digo, manejé la didáctica de defensa. Ir por balizas, puntos de defensa. Cuando voy por balizas los activo, ¿sí? Jugar bien, jugar bonito. Entonces, como bueno, como juega Argentina, como juega Brasil el fútbol, ¿sí o no? Muchísima gente hay que hacerles entender que, bueno, estas armas no son el problema. Vuelvo y lo digo, el problema son las habilidades, el tiempo de recarga de las habilidades de los robots nuevos. Espero que te haya gustado, gente. De verdad que pues hoy era viernes de noticias, pero me gustó tanto este robot que lo utilicé muchísimo ayer. Como tú no tienes idea. Bueno, la gente que me consiguió también te lo matan fácil. Ojo con eso, ¿sí? Ojo con eso. Pero me gustó tanto que dije, no, se los tengo que presentar porque me ha encantado y es un counter de la meta. Reviviendo al Hades y le puedes hacer frente a la meta. Como te digo, hacen un daño bastante bueno y te puedes defender de toda la meta castrosa. Skyros, te defiendes. Kepri, te defiendes.
el bicho que te sigue en el angler, también te defiendes. Y del otro Mars con su escudo, también te defiendes bastante bien, ¿sí? Bueno, gente, ya esto se va a acabar. Jugamos contra gente fuerte. No todo el mundo estaba fuerte, porque saben que el matchmaking no coloca a todo el mundo a MK3. Pero me salió una batalla contra un clan. El clan se llama Band of Brothers. Y esto funcionó muy bien. Me quedé sorprendido. Perdimos, porque bueno, saben que contra un clan es súper difícil. No jugamos ni 3-4 minutos. Pero esos 3-4 minutos se defendió muy bien el Hades. Y yo dije, está bonito. Está bonito este Hades. Esperemos que estas armas salgan al servidor próximamente en los eventos que están... los eventos, ya como que no te ganas nada, Pixabay. ¿Qué está pasando con los eventos, los premios? Por favor, suelta los premios, suéltalos, hermano, que la gente gaste sus fichas y se gane aunque sea dos armas. Yo abrí mis fichas y no me gané arma. Me gané un arma de, creo que fue un arma de estas, si no me equivoco. Me gané dos armas, no me acuerdo de cuáles realmente, pero fue lo único que me gané. Así que me haya gustado, ¿sí? Me gané muchas cosas, obviamente, pero que me haya gustado. Muchísimos componentes, creo que han de 250 o de 500. No me acuerdo. Es más, no hice ni video de eso. Los abrí en el celular y yo dije, bueno, si me gusta los premios y veo que tiene buena pinta, hago el otro video, porque en la cuenta esta de YouTuber tengo muchísimas fichas. Y así hago un video largo. Pero no me gustó. Vamos a ver y... los ganadores. Vamos a ver acá los enemigos. Acá está el nivel de 1. Para que ustedes vean. Por acá, MK3. Bueno, ya sabemos que es MK3. Ahorita es difícil, así que con MK212 ya está chetado. Fíjense que tiene un buen hangar. Y voy a adelantarlo acá. Para ver a Otio. Acá ya hay Otio. Sí, para no hacer el video tan largo. 12 minutos. Y fíjate que también está MK3 y MK2. Enemigos buenos. Y de verdad que me siento muy complacido con este Hades. Paz y amor para todo el mundo, gente. Se les quiere un montón. Bye, bye.